¿Cómo están, amigos? Nuevamente Daniel Sicard desde nuestro canal, un canal enfocado en brindarles a ustedes la enseñanza del idioma del inglés. Ya presentando uno de los últimos videos que vamos a estar teniendo dentro de nuestro nivel A1. ¿Sí? Recordemos que trabajamos temas y tratamos de regularlos por medio del marco común europeo. Temas que sean de utilidad, desde temas básicos, temas avanzados y más avanzados, trabajando para el nivel A1, A2, B1, B2. El tema que vamos a presentar el día de hoy es uno de los últimos que vamos a tener en el nivel A1. Queremos invitarlos a ustedes a que se suscriban al canal, a que revisen cada uno de esos temas que ya hemos trabajado, que nos den su retroalimentación, que nos escriban. Si quieren sugerir algún tema particular, ustedes nos pueden escribir a nosotros y con mucho gusto profundizaremos en él y lo compartiremos con ustedes. Queremos que realicen ejercicios en los cuales nosotros estamos demostrándoles a ustedes que con los temas que hemos compartido, ustedes están logrando un aprendizaje. Por medio de la constancia y del esfuerzo que ustedes tengan diariamente, dialogando entre ustedes, utilizando cada uno de los temas que hemos tenido. Por ejemplo, hemos compartido temas como presentación personal, presentación de otras personas. Quiero que practiquen esos saludos, que se presenten entre familiares, con sus amigos, en sus trabajos. Puedan llegar a hacer ejercicios dinámicos para probar y confirmar que cada uno de los videos que les transmitimos a ustedes tiene una finalidad de trabajar un proceso organizado, nivel por nivel, y darles a ustedes más fluidez, más desenvolvimiento en el idioma. Recordemos algunos de estos temas. Trabajamos verb to be, explicación de verb to be, los invitamos a que la revisen en tiempo presente. También tenemos lo que es el verb to do, para que ustedes logren establecer la diferencia entre manejar oraciones en tiempo presente simple con verb to do y oraciones en tiempo simple con verb to be. Saber que verb to be es ser o estar. Hemos compartido todos esos temas con ustedes. Tenemos la parte de verb to do con las acciones. Entonces queremos que formulen oraciones entre ustedes en su diario vivir, que también escriban oraciones. Nos pueden, en algún momento, si tienen dudas o preguntas específicas, pueden compartirlas como sugerencias en nuestro canal, para poderles seguir apoyando. Tenemos temas como elementos diarios, en el día a día, vocabulario para elementos diarios, vocabulario dentro de una rutina diaria. Queremos que ustedes ya empiezan, desde que se levantan hasta que cierran el día, a utilizar el vocabulario que se ha compartido en los videos, ¿sí? Por ejemplo, en ese video de rutina diaria, al cual los invito a que lo sigan. También tenemos lo que son las profesiones, que ustedes detecten cada uno ya sus labores, sus profesiones en el idioma. Entonces van a estar haciendo lo que es en su rutina aplicar el inglés. Sus teléfonos, sus dispositivos, las acciones que realicen a cabo en el día a día, quiero que las apliquen y las lleven a cabo recordando nuestros videos, utilizando el vocabulario y el material que les hemos brindado. En el día de hoy, uno de los últimos videos es muy interesante porque vamos a identificar contracciones en lo que es hablando gramaticalmente. En distintos tiempos vamos a utilizar contracciones para hacer esas palabras un poco largas más cortas. Entonces, bueno amigos, vamos a aprender algo de contracciones en hablando en modo afirmativo y hablando en modo negativo. Mi nombre es Daniel Sicard and this is contractions, okay? We see this yellow chart. Vemos un cuadro amarillo, white, too, with white. We have a column, tenemos una columna, column. With the verb to be, ¿no? Vemos el verb to be y en el lado izquierdo, on your left, or on the left side of the screen, en el lado izquierdo de la pantalla tenemos los sujetos pronombre, nuestros 8 sujetos pronombre, para trabajar estas contracciones. En verb to be, decimos con I, tenemos la opción de decir am como contracción o de decir I am. So, is more. It sounds better, or as a native speaker, como un hablante nativo, decir am, usar la contracción, acorta y les desempeña o les crea a ustedes mayor fluidez. ¿Sí? Es distinto decir I am Daniel a decir am Daniel. ¿Sí? Entonces ahí está la contracción para decir yo soy o yo estoy. Para I am es am. Si vemos para you es la oración normal, usted dice you are, tú eres, tú estás, you are, but with the contraction va a sonar
You're my friend. Or you are my friend. Pero con la contracción, you're my friend. Es crea fluidez en ustedes. Entonces queremos que saquen provecho de todos estos temas y por supuesto de este que es bastante interesante para la conversación. Tenemos he, para he que es tercera persona. He is, es the regular form, la forma regular, but with the contraction is his. His, una vocal larga, ¿no? His, una I larga. He's my friend. Or he is my friend. He's my friend. He's. Okay? Now, for she, it's the same pronunciation, same technique. She is the regular form. She's a doctor. She's a nurse. Entonces, como pueden ver, ustedes ya empiezan a construir con los temas que les hemos brindado oraciones completas. Si con mucha disciplina y esfuerzo siguen cada uno de los temas que estamos brindando. En este caso, cerrando nuestro nivel A1. Tenemos it para cosas, objetos, ciudades, como los hemos mencionado en cada uno de nuestros programas. It is, la forma regular, it is, or it's. Recordemos nuestra lección del tiempo, cuando decíamos son las 3 de la tarde. Si no recuerdan esta lección, los invitamos a que la evalúen nuevamente. Con eso pueden construir oraciones más fácilmente. It is 3 p.m. es la forma regular, but if I use the contraction, que es la más común, decimos it's 3 p.m. It's 3 p.m. For we, vamos para we, es nosotros, nuestro sujeto pronombre. Tenemos we are engineers, somos ingenieros. We are engineers. Or we can say we're engineers. We're engineers. Oh, we are engineers, the regular form, o con la contracción we're engineers. We're engineers. We're. Tenemos they, ¿no? We go with they, para ellos. Tenemos they are, la forma regular, para verb to be, ser o estar. ¿Sí? Verbo ser o estar, recordemos que verb to be es ser o estar. Or they're. They're, la contracción. They're Manhattan. They're in Manhattan. Ellos están en Manhattan. Or they are in Manhattan. They're Manhattan. They're Manhattan. ¿Sí? They're in Manhattan. Ahí estaría la contracción. They are there. They are in Manhattan. That. That, podemos hablar que en este caso, para that, tendríamos lo que eso es un pronombre demostrativo. ¿Sí? Todos estos temas los estaremos profundizando. Con el seguimiento de ustedes, estaremos trabajando en conjunto para brindar el mejor desempeño. That maneja, that is, en la forma regular, eso o es. Esa o eso es, y en contracciones that's, that is a table, esa es una mesa, o that's a table. Perfecto. Now we go with will, el futuro como tal. Entonces vamos con I, nuevamente con el sujeto I, para I will survive, como la canción, yo sobreviviré. Puedes decir I will survive, or you can say I'll survive. Sobreviviré, ya es más fluido. ¿Por qué? Porque manejas la contracción. I will, su forma neutra, regular, or I'll go, yo iré. I will go, forma regular. I'll go, con contracción. We go with you, you'll go with me, tú irás conmigo, or you will go with me, su forma regular. For he, he'll study. Or he'll finish. Él terminará, he'll finish tomorrow. O he will finish tomorrow. For she, she'll visit us. Ella nos visitará, she'll visit us. Or she will visit us. It will. For we, we'll win, ganaremos, o we will win, or we will win.
when. For they, they'll travel, ellos viajarán, or they will travel, ¿no? They will or they'll will. And for that, ¿no? We have that'll be everything. That'll or that will. That'll en contracción or that will. For would, we go with at. What is about at? At es la contracción de I would. At. La contracción para you es you'd. Que es la contracción de you would. Eso es un condicional, lo vamos a ver en nuestros siguientes niveles. Siempre profundizaremos en los temas en los que vienen dudas. You would será un condicional de iría. Yo jugaría, yo comería, yo viajaría. Entonces, you would or you'd. Hit. También para lo que es he would, hit. Shit. She'd travel. She'd travel. Or she would travel. She'd prepare. She'd prepare it. Or she would prepare it. Eat it. Eat. Eat it. Eat it. Or it would. Eat it. Or it would. Para it. También con ese condicional. With. We'd go. Nosotros iríamos. Or we would go. For they. Date. Date. Participate. Or they would participate. Ellos participarían. Entonces, they would. Date. Participate. Now, that. No, that is going to be a lost sound. We're going to miss the sound of D. That would or that. Perfect. Now, have. No. Cuando veamos lo que son los tiempos perfectos, es una contracción muy útil porque en vez de decir I have eaten, yo he comido, podemos decir I've eaten, okay, yo he comido. You've traveled, ¿no? You've traveled, or you have traveled. Tú has viajado, you've traveled en contracción, instead of saying you have traveled. For he, his, ahí van a estar muy atentos desde el contexto, porque es similar al verb to be en simple present, pero con el contexto identificarán el tiempo perfecto. Entonces, he's, no, he's studied, no, he's studied medicine before. Él ha estudiado. He's studied, or he has studied medicine before. She's studied, or she has sunk, or she's sunk, right? It is, no. It's been there before. It has been is. It's been there before, la contracción. It has con it's. We've visited before. Nosotros la hemos visitado antes. Or we have studied before. Or we have won before. Hemos ganado. We've won before. We have won before. They've, la contracción, they have. ¿No? También para los perfectos. They've. For that, that's and that has, ¿no? La, el regular, that has, la contracción, that's. Y para lo que es cuando se vea el pasado perfecto, también vas a manejar at, la letra D para la contracción I had. At, ¿no? I had. For you, you'd, you had. For he, he'd, he had. For she, she'd, ¿no? She had, she'd, she had. For it, it, it had, it, it had, with, we had, date, they had, and that had, okay? Now, we go with the negative. We go with the negative verbs, no? So we're going to be there. So, the negative for verb to be is not. ¿Sí? Para lo que son terceras personas, is not, the contraction is going to be isn't. Is not, and the contraction is going to be isn't. Okay? Are not, for are not, is going to be aren't. Aren't. These are the most commons. I mean, la idea es
no hacerlo, no saturarlos. Queremos brindarles a ustedes la idea en cuanto a esta imagen, que ustedes puedan llevarla con la secuencia que estamos viendo. Queremos hacer foco en los que hemos hablado, por supuesto. Are not, aren't. For was not, que es no estaba o no era. Was not es wasn't. Wasn't es la contracción. Were not. Recordemos, y vamos a estar viendo cuando avancemos en los temas, que were not es para no era o no estaba, de segunda persona, ¿no? Lo que es segunda persona, lo que es los plurales, los sujetos pronombres plurales. Were not, weren't. Were not, weren't. Tenemos have not, que también va a ser los perfectos, la negación para tiempos perfectos. Have not, la contracción haven't. Has not, para tercera persona, en los tiempos perfectos, en presente perfecto, por ejemplo. Has not, la contracción hasn't. Had not, que va a ser para pasado perfecto, en contracción sería hadn't. Will not, que va a ser para futuro, la negación, en futuro simple. Won't es la contracción para ese futuro simple, won't, cuando estemos viendo todos esos temas. En condicionales, would not, en su estado normal. Wouldn't, en contracción. Do not, el famosísimo don't, como contracción de do not. Does not, la famosísima contracción son doesn't, es doesn't. Did not, ya estuvimos viendo pasado en nuestra estructura de A1, queremos que revisen ese tema. Revisen cada uno de los temas de A1 porque ahí van a encontrar este did. Lo veíamos con did not, pero aquí está la contracción, didn't. Cuando entremos a estudiar la parte de modal verbs, los verbos modales, tenemos a cannot, que es no poder hacer una habilidad, con la contracción can't. Cannot va a ser can't. Could not va a trabajarse con couldn't. Should not, que es no deberías, va a trabajarse con shouldn't. Might not, que es también expresa posibilidad, algo que no es 100% seguro, es no podrías, ¿sí? Va a trabajarse con mightn't, mightn't. Y must not, que es en referencia a deber, va a trabajarse con mustn't, ¿sí? Mustn't. Entonces, es pues uno de los últimos videos que estamos trabajando con contracciones. Algunas de las figuras no las analizamos, queremos que ustedes tengan también autoestudio, queremos que ustedes descifren ciertas cosas por ustedes mismos. Es importante en el tema de comunicaciones que ustedes también estén constantemente usando su imaginación, su intuición, que logren completar una secuencia basada en las bases que nosotros les damos. Soy Daniel Sicar, continuaremos viéndonos, continuaremos trabajando. No olviden entonces inscribirse con nosotros, brindarnos su retroalimentación de cada uno de estos videos y hacer los ejercicios correspondientes para practicar. Eso fue todo y nos veremos pronto. Daniel Sicar, desde nuestro canal.